noches. Señoras y señores, España llega al... Vamos con las alineaciones que presentan España y Bélgica. Por la selección española, definitivamente juega Zubizarreta en la portería, Belsue con el 2, Sergi con el 3, con el 4 Abelardo, el 5 Nadal, el 6 Hierro, el 7 Luis Enrique, el 8 Guerrero, 9 Salinas, 10 Donato, 11 Amavisca, con Ferrer, Cañizares, Cuellar, Pizzi e Higuera en el banquillo. No se han vestido Goicochea y Boro. El seleccionador nacional, Javier Clemente. En cuanto a la alineación de Bélgica, estos son los hombres que su seleccionador Paul Van Imst ha hecho salir al terreno de juego en la alineación titular. Va a jugar con el número 1 Bodar, mientras vemos ahí a Rémi Harrel, el colegiado francés, que insisto, va a ser el encargado de dirigir este encuentro. Juega Bodar con el número 1, con el número 2 Genot, con el 3 Medved, el 4 Renier, el 5 Smith, el 6 Valen, el 7 Karajanis, con el número 8 Stalens, el 9 de Gris, 10 de Bill y el número 11 Sippen. Va a comenzar el partido, a la izquierda la selección española, a la derecha de blanco Bélgica. Comienza el encuentro, pone la pelota en juego el equipo español. Ahí está Sergi, que junto a Abelardo, Nadal y Belsue forman el cuarteto defensivo de la selección española. Con Hierro y Donato por delante de los defensas en las bandas, en la derecha Luis Enrique, en la izquierda Amavisca, con Guerrero y Salinas más adelantados. Es Guerrero precisamente quien intentaba llevarse ese balón que ha cortado Renier. Despeja Renier para Sippens. El balón se va fuera de banda, balón para los belgas. Hay dos jugadores debutantes en la selección de Bélgica. El número 11, Gunther Sippens, que jugó en la sub-21. No ayer, sino en el partido jugado en Bruselas en el mes de diciembre. Y con el número 7, Karajanis, un jugador de origen griego. Es Smith quien va a sacar ahí. Smith ha tocado de nuevo Guerrero. El balón que se va fuera de banda. De nuevo Smith. Y atención al número 10 y el número 11 de Bélgica junto a este hombre, Marc de Gries, su capitán, sin duda alguna, uno de los más grandes jugadores que ha dado Bélgica en los últimos años. Juega Genot, el que ha retrasado al guardameta Gilbert Bodard, un eterno suplente de la selección de Bélgica, eterno suplente de Predom. A sus 32 años, Bodard juega hoy su partido internacional número 7. Y ahí corre De Wilde, el hombre más peligroso en el ataque belga, uno de sus jóvenes valores, cuando es Sergi quien se lleva el balón. El balón de Sergi hacia Salinas, ha cortado Renier. Karajanis para De Gries, está en fuera de juego Sippens. Fuera de juego de Gunther Sippens, este jugador de 21 años que pertenece al Standard de Lieja. Ahí vemos de nuevo la jugada, el balón de Marc de Gries, la posición de Sippens. El juez de línea levantó la bandera indicando la posición antirreglamentaria. Juega Nadal. Nadal hacia Salinas. Ha cortado Medved. Se le fue el balón a Sippens, el saque de banda para el equipo español. Va a sacar Belsue. Belsue, Luis Enrique. De nuevo para Belsue. Nadal. Lo ven ustedes los belgas, que tan solo mantienen adelantado a Gilles de Wilde. Acompañado de Gries, esperan en su campo para empezar ahí a presionar. Dejaba Salinas para Hierro. Hierro con Valen. Abre Hierro para Belsue. Belsue, Luis Enrique. Luis Enrique enfrente del Smith. Hierro ha tocado De Wilde. El balón llega a Zubizarreta. Envía a Zubizarreta hacia Amavisca. Amavisca y Genot. De Wilde. Corta Hierro. Ha tocado el balón. No, se quejaba Hierro.
y también a Mavisca, le han roto la media a Mavisca de la entrada que le han hecho por detrás en la anterior jugada. A Belardo, hizo falta De Bild. Balón para el equipo español. Está el Gilles De Bild, un jugador que acaba de firmar por el Anderlecht, que tuvo una oferta muy importante del Atlético de Madrid, pero que de momento ha preferido seguir en el fútbol belga en el Anderlecht. Acaba de ser traspasado. Juega Donato. En su campo marcan muy encima los belgas. Siempre Renier sobre Salinas. Smith, que sigue a Luis Enrique. Karajannis a Guerrero. Lleno a Amavista. Con los marcajes más directos, quedando como libre Medved en la defensa belga. Juega Smith. Smith para Renier. Medved. Medved juega para Marc de Gries. Lleno. Intentaba llegar Guerrero. Ha cortado Sergi. Hierro deja de nuevo para Sergi. Le adelantó demasiado ahí la pelota a Sergi. Ha llegado directamente a Bodar. El lanzamiento de Bodar. Lo corta Hierro. Salinas deja para Guerrero. Envía Guerrero hacia Luis Enrique. Luis Enrique y Smith. No se complicó Smith en la jugada. Como vieron, envió fuera de banda. Y ahí está Javier Clemente corrigiendo las primeras posiciones a los hombres. Cuando llevamos 4 minutos a punto de cumplirse el minuto 5 del primer tiempo. Luis Enrique y Belsúe. Nadal. Viene de Gris. Sacado Nadal para Hierro, juega Hierro con Sergi. Amavisca, muy encima siempre Llenó, que lleva la pelota a Stalin. Llenó. Es Valen. Valen para Medved. De Gris. De momento no arriesgan mucho ninguno de los dos equipos. Ha cortado Nadal para Belsúe. Donato, un poquito más velocidad, tal vez debía dar las salidas el equipo español. Ha sacado ahí bien Fernando Hierro para Sergi. Sergi y Amavisca son los que van a entrar por esa banda izquierda. Sergi ha dejado para Amavisca, de nuevo Sergi. Sergi, la pelota no ha salido, pero ha cortado Karajannis. Karajannis para De Bild. Y ha habido falta de Abelardo. Indicó el señor Harry. Va a tener que tener mucho cuidado a Abelardo, sobre todo por la velocidad de Gilles De Bild. Es el máximo goleador hasta el momento de la liga belga. En estos momentos con 19 goles. Pertenece al Eendracht Alt. Insisto, acaba de ser traspasado al Anderlecht, el número 10. Cuando juega Marc de Gries, lo hace para Medved. Valen. Pequeño centrocampista del Anderlecht, juega de nuevo con Medved. Ha llevado la pelota ya a Mavisca, ha perdido Fernando Hierro. Lleno, lleno para De Bild. De Bild y Abelardo. Ahora sacó muy bien ahí Abelardo esa pelota. Y juega ya con Nadal. Cambia Nadal a una posición donde hay menos jugadores, sobre todo menos rivales. Luis Enrique, Belsúe, Donato. Abre Donato a la posición de Sergi. Bueno, ya vieron ustedes el partido ayer, si lo siguieron, de los sub-21. Pues una disposición táctica muy parecida a la que tiene la selección absoluta. Vamos a ver si los jugadores españoles ofrecen más recursos ofensivos que ayer lo hicieron los sub-21. Guerrero. Guerrero cortó Smith. Hay saque de banda para el equipo español. Luis Enrique con Smith. De nuevo el balón para Guerrero. Karajannis. Smith. Smith juega con Medved. Valen. Recupera Belsúe. El centro de Belsúe. No llega Salinas. Y sí va a llegar Sergi. Sergi Hierro. Buscará este primer disparo a puerta a cargo de Fernando Hierro. Minuto 8. Y paró sin problemas Bodar. La repetición
Primer lanzamiento a puerta de la selección española a los 8 minutos de juego con empate a cero en el marcador. Va a sacar Smith. Ha cortado Nadal el balón para Hierro, Donato. Qué importante ahí esos primeros pases entre Donato y Hierro. El balón de nuevo para Donato. Para Giannis ante él. Jugó muy bien ahora Donato para Amavisca. El centro de Amavisca, el primer córner. Tocó el balón en lleno. Primer córner para el equipo español. Vamos a ver si devuelven el balón para el lanzamiento de esquina que va a hacer el propio Amavisca. Y ahí están Nadal, Donato, Hierro y Salinas en busca de la pelota. Amavisca el lanzamiento. Nadal, el balón no lo pudo controlar Hierro, saca para Guerrero. Guerrero hacia Luis Enrique. Ha cortado Sepens. Envió mal luego. Recupera el equipo español el balón en saque de banda. Belsue para Luis Enrique. De nuevo Belsue. Nadal. Bueno, ahí como los belgas prácticamente empiezan a presionar cuando España entra en su terreno de juego. Con la defensa muy adelantada, siempre siguiendo Renier a Salinas, tratando de entrar un poquito por detrás Julen Guerrero. Belsue, Belsue para Guerrero. Guerrero, Hierro. Hierro, Amavisca. Guerrero. Valen. Toca para Sergi. Sergi, Hierro. Hierro, Guerrero. Y a ese ritmo va a ser difícil que encuentren huecos. Belsue. Belsue, Salinas. No controló Salinas. El balón es para Débil. Ha habido falta de Hierro. Advierte que es la primera que le pasa el colegiado Harrell a Fernando Hierro. Sepens juega con Smith. 11 minutos de juego, empate a cero en el marcador. De Bilde ha cortado bien Nadal. Ahí es donde debe intentar interceptar el balón la selección española para romper la línea defensiva que organizan en el medio campo Karajannis, Valen, Stalens y Sepens. Belsue. Belsue, Nadal. Abelardo. A pesar de que Salinas está intentando moviéndose de banda a banda, abrir huecos para Amavisca y para Guerrero. Recibe ahora Luis Enrique. Luis Enrique para Salinas. Se apoya Belsue. Y hay saque de banda para el equipo español. Va a sacar Belsue. Están todos muy lejos porque se ha ido Luis Enrique a la parte central. Luis Enrique. Luis Enrique, Belsue. Donato. Donato hacia Guerrero. Ha despejado Karajannis. Y es Fernando Hierro quien recupera el balón. El dominio es total y absoluto de la selección española en estos 12 minutos que llevamos con el marcador 0-0. Continúa Hierro para Amavisca. Ha cortado Geno, es un hombre bastante rápido. Regis Geno, completamente de 21 años. Se le ha ido el balón ahí a Mar de Gris. El saque de banda que va a hacer Sergi. Amavisca. Amavisca cortó Karajannis. Intentó jugar ahí la pared con Julio Salinas. Recibe De Bilde. Ha cortado Abelardo. El balón para Geno. Geno cambia para Smith. Le presiona a Luis Enrique. Va a recuperar Fernando Hierro. Ahí debe intentar la presión, viendo que le puede dar buenos resultados el equipo español. Y lo intentan de nuevo Fernando Hierro y Donato.
Luis Enrique. Amavisca, Sergi. Cambia Sergi. Controla Nadal. Se adelanta también Belsue, hace la cobertura a Hierro. Nadal con el balón. Nadal, el disparo se le fue muy desviado. Y bueno, la solución que tendrá que intentar buscar la selección española es como, yo creo que fundamentalmente a través de Amavisca y Sergi por la banda izquierda y Luis Enrique y Belsue por la derecha, romper esas dos líneas defensivas que forma la selección de Bélgica, muy bien ordenadas. Y que de momento, como ven, en estos 14 minutos que llevamos, pues está creando muchas dificultades al equipo español para acercarse, aproximarse ni siquiera a la portería de Gilbert Bodal. Tan solo un tiro lejano de Fernando Hierro a los 8 minutos es lo que ha conseguido en ataque el equipo español en el tiempo que llevamos ya de partido. De Bilde, cortó Donato, Smith. El balón de Smith, segunda pelota que toca Zubizarreta. Juega Sergi, Hierro. Hierro para Salinas. De nuevo Hierro. Cambia la posición de Belsue. A punto de salir la pelota. Cortó Luis Enrique, la ha entregado a Mar de Gris. De Gris para De Bilde. Y esa es la única opción que buscan los belgas otra vez. Un balón largo en profundidad para De Bilde, que siempre está apoyado o por Stalens o por Mar de Gris. El balón hacia Salinas, lo ha cortado Renier. Luis Enrique. Luis Enrique para Nadal. Salinas. No controló ahí el balón. Salinas se lo lleva De Gris. Muy mal ahora De Gris. Estaba indicando que el desmarque a De Bilde lo debía haber hecho hacia afuera. Seguimos con el 0-0 en el marcador, 15 minutos del primer tiempo en el Sánchez Pizjuán entre las selecciones de España y Bélgica. En el mismo grupo se ha jugado esta tarde un partido, Chipre 1, Dinamarca 1. Tropiezo se puede considerar este empate de Dinamarca en Chipre. Cuando juega Donato para Guerrero. Guerrero, pues siempre dos hombres ahí, muy cerca de quien tiene el balón. Donato. Pero evidentemente tendrán que romper e intentarlo en velocidad. Porque ahí observen qué bien cierran los belgas. Con nueve hombres. Cinco por delante de los cuatro de la línea defensiva. Sergi. Donato. Cortó Balen. El balón para Sepens. Sepens y Luis Enrique. Donato de nuevo. Hierro. Guerrero, Hierro. Hierro siempre intenta estar cerca de él, Stalens. Sergi. Luis Enrique. Sergi. Una y otra vez tienen que apoyarse atrás los jugadores españoles una vez que entran en campo de los belgas. Están fuera de juego Salinas. Bien, pues como estamos viendo, partido se está complicando en el sentido de que una y otra vez los continuos intentos de aproximación, y ahí está de nuevo el lanzamiento, la jugada muy sencilla que hacen los belgas, siempre un lanzamiento a las bandas hacia De Bilde, hacia Sepens o hacia Stalin. Ha sacado Nadal el balón para Smith. Saca Smith. Valen. Smith, con Donato, saque de banda para los belgas. Va a sacar de nuevo Smith. De Gris, que llevó el balón ante Hierro. Ahora despeja Belsue. Renier con Salinas, llega Stalens, antes que Amavisca, para Giannis, llenó. Llenó el balón para Balen. Balen para Giannis. Para Giannis juega con Smith. Smith, Sepens.
Šepens y Luis Enrique. El centro de Šepens lo ha cortado Nadal. Envía Nadal hacia Salinas. Recupera Karajanis para Bélgica. Medved. Parece que se estiran ahora ligeramente los belgas en este minuto 18 del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. Smith, De Gris. De Gris para Karajanis. Ahora sí están teniendo el balón, tocando los belgas. También España prácticamente están jugando igual los dos. Esperan en el campo. Y a partir de ahí inician la presión. Pero uno y otro equipo a este ritmo va a ser muy difícil que esos movimientos de balón y esos pases tengan alguna eficacia ante las defensas, tanto española como belga. Amavisca. Llenó. La entrada de Llenó le va a costar la tarjeta amarilla. Primera tarjeta del partido para Regis Llenó por esta entrada a Amavisca. A los 19 minutos. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Se suelen como tiene ya rota la media por detrás a Amavisca. De una entrada anterior, apenas iniciado el partido. Juega Abelardo para Nadal. La dificultad que encuentran los defensas ya en encontrar un hombre con el quien jugar. Abre Fernando Hierro para Sergi. La verdad es que no está utilizando apenas las bandas la selección española. Ahí busca Salinas, siempre muy marcado y bien hasta ahora por Renier. A Abelardo es el que ha tocado para Nadal. Sergi, vamos a ver ahora a Sergi y a Amavisca por esa banda. Muy largo, muy fuerte, demasiado el balón de Sergi. No hubo precisión ahora en el pase, en el envío de Sergi. A donde esperaban sobre todo Guerrero y Salinas. Bueno, pues un remate a puerta hasta el momento. Es el balance en estos 20 minutos. Un remate que hizo la selección española por medio de Hierro. Ninguno de los belgas. Es el balance, insisto, de estos pobres 20 minutos que llevamos de partido. En cuanto a juego entre las selecciones de España y Bélgica. Y del 0-0 en el marcador, España dominando y controlando el balón, pero poco más hasta el momento, cuando se anticipa ahí Belsue, Luis Enrique. Se ven una y otra vez, los apoyos tienen que ir hacia atrás, porque hacia adelante es enormemente complicado. Abelardo. Abelardo, Donato. Nadal, lo intentan ahora por aquí con Belsue. Salinas. Belsue. No hay nadie. Opta por el centro Belsue, ha despejado Karajanis. El balón para Amavisca, Sergi. De nuevo Sergi, que está sobrado de puerta, ¿no? Está sobradísimo porque apenas toca el balón y se le va muy lejos a Sergi. A Javier Clemente hablando a Julen Guerrero. En ese gesto que veíamos cuando Llenó ha retrasado para Medved. Renier, Smith. De nuevo Renier. Creo que ahí debían salir un poquito a presionarles, porque hemos visto como cuando lo han hecho no han tardado en recuperar el balón en el equipo español. Valen. Se anticipa Nadal, recupera Donato. Ahí hay que darle un poquito de velocidad. Cuando se interceptan esos balones, Guerrero. Cambia Guerrero a la posición de Amavisca. Sale Sergi también. Amavisca para Salinas. Es muy difícil intentar ahí. Que hay que jugar un balón bastante fuerte para que pueda llegar sin que lo intercepte nadie y luego hacer un buen control y rematar es enormemente difícil en ese tipo de jugadas. Hay saque de banda para los belgas. Va a sacar Llenó. Llenó para el guardameta Bodar. Juega ya Bodar para Renier.
Renier, Medved, Valen. Valen juega con Mar de Gris. De Gris hacia De Bilde, la posición es correcta. Estuvo atento Zubizarreta. Creo que ahí se coloca muy bien Gilles De Bilde y sale muy rápido. Hay que Zubizarreta, hay que estar muy atentos a esas jugadas donde los defensas a veces no tienen muy claro la posición del delantero o en la que arranca el delantero. Amavisca para Luis Enrique. Luis Enrique lo intenta ahora por la banda contraria. Continúa Luis Enrique. Qué buena ahora la jugada individual Luis Enrique para Amavisca. La mejor jugada de ataque del equipo español. Guerrero y gol. La mejor jugada de ataque del equipo español acaba de marcar Julen Guerrero. Cuando han tocado, lo han movido con velocidad ahí en las bandas. A los 24 minutos, en su segunda llegada a portería, España acaba de conseguir el 1-0 por medio de Julen Guerrero. Ahí está el bonito taconazo de Luis Enrique, que hizo muy bien la jugada. El centro de Amavisca, lo toca Bodar, puede rectificar su posición Julen y marca el 1-0, minuto 24 del primer tiempo. Julen Guerrero, que marca su quinto gol con la selección absoluta. Ahí está de nuevo el centro de Amavisca, el balón que toca Boda y Guerrero consigue el 1-0 para España, lo que evidentemente debe dar otro ritmo y otras formas al partido a partir de ahora, porque Bélgica, que bueno, que podía estar aguantando el empate para intentar la victoria en la fase final del partido, debe, ya ha habido falta de Nadal para Bélgica, sobre todo después del empate de Dinamarca en Chipre. Solo le puede valer la victoria aquí para intentar ser segundo del grupo. Ahí va el lanzamiento de Gris hacia De Bilde. De Bilde y Nadal. Llegó también Belsue. Ha cortado Smith el balón de Belsue. De Gris. De Gris para Stalens. Stalens, De Gris, qué error ahí ahora De Gris y acaba de empatar De Gris. Un error ahora en la coordinación, en los marcajes, le dejaron solo a De Gris, que acaba de empatar un minuto después. Bueno, acaba de empatar Mar De Gris un minuto después el partido. Ahí vemos, sale en posición correcta. Ahí regatea a Zubizarreta. Y empata el partido un minuto después. Se metió entre Hierro y Abelardo, Mar de Gris. Qué bien lo vio Stalens. Le puso muy bien el balón. Y empata Mar de Gris un minuto después. Así pues, empate a uno en el marcador entre España y Bélgica, minuto 25 de este primer tiempo. Stalens, De Gris, Valen, que lleva el balón a Amavisca. Y falta de Valen. Lo queja Amavisca, que es el que está recibiendo todos los golpes. Todas las faltas van para él. Era lo que estaba indicando Amavisca al colegiado. Ha habido falta ahora de Bilda Nadal. España tiene que romper un poquito la comodidad con la que están jugando Bélgica, sobre todo, y también estaban más acomodados los españoles. Y es el equipo español el que debe intentar romper un poquito el partido, el ritmo del partido. Sobre todo no acusar en las acciones ahora el haber encajado el gol. Saca Smith. Smith para Medved. Renier juega con Geno, Medved. Medved, Smith ha cortado Belsue. Belsue quiso jugar ahí con Guerrero, controla Medved. Juega con Bodar. El despeje de Bodar lo controla Abelardo. Donato juega para Sergi. Hierro.
para enviar Hierro hacia Salinas. Salinas y, Cara, y Guerrero y Karajannis ahora no llegaron y sí lo hace Medved. Vuelve a parar el partido Bélgica. Smith. Corta ahí Nadal, Donato. Donato, Belsue. Vaca para Luis Enrique. Luis Enrique, Abelardo. Abelardo para Sergi. Ahí ya empiezan las complicaciones. Abre Hierro para Belsue. Belsue, Galina se adelantó. Renier controla de nuevo Nadal. Juega Nadal con Abelardo. Sergi. Amavisca. Preparó Sergi. Pensó Amavisca que iba a seguir profundizando Sergi. Recuperaron los belgas. Valen. Valen para Genot. Falta de Amavisca a Genot. Ha sacado ya el propio Genot para Medved. Renier. Nos estamos aproximando a la media hora de partido. Empate a uno en el marcador. Ha perdido Karajannis. Recupera Belsue. Belsue para Hierro. Donato. Donato. El disparo de Donato fuera. Puede ser una opción importante, tanto las llegadas de Donato como las de Hierro. En el juego de ataque del equipo español, buscar lanzamientos desde la frontal del área. 30 minutos de partido, empate a uno en el marcador. Adelantó Guerrero al equipo español en el minuto 24. Empató Mar de Gris en el minuto 25. Juega Smith. Corta Nadal. Valen. Y falta a Valen, saca ya Karajannis, Stalens. Recupera el equipo español. Donato juega con Abelardo. Sergi. Sergi hacia Guerrero. Salió en posición correcta. Demasiado largo. Le están yendo muy largo todos los pases a Sergi. Porque tiene un buen toque, que técnicamente es bueno. Sin embargo, hoy se le están yendo en las tres veces que ha intentado pases en profundidad. Se le están yendo demasiado largo. Toca Smith. Para Renier, de nuevo Smith. Valen. Renier para Medved. Esperan los dos centrales de Bélgica. Vean cómo van pasando el balón de lado a lado mientras no les presionen ahora. Observen cómo tiene que sacarse el balón de encima a Medved ante la presión que le ha hecho Julio Salinas. Eso les indicaba que yo creo que debían salir a presionar un poquito para intentar recuperar los balones o al menos provocar el error en los defensas belgas a la hora del despeje o del saque de la pelota. Saca Smith para De Gris. Schepens. Ha ido muy bien ahí Schepens. Schepens ha cortado a Abelardo. Abelardo a Amavisca. Amavisca ahora para Sergi. Ahora sí coordinaron bien. Volvió también Genot. Juega Genot para Valen. De Bilde. Error ahí en el pase. Ahora Donato, Guerrero. Hubo falta de Karajannis. Emmanuel Karajannis. Jugador de origen griego, como indica claramente su apellido, juega hoy su primer partido internacional con Bélgica. El hombre que está muy encima de Julen Guerrero. Va a lanzar la falta Fernando Hierro. Parece que va a buscar un lanzamiento directo Hierro, sobre todo por la carrera que estamos tomando para el lanzamiento. Un solo hombre entre él y el balón. Ahora va Schepens y ahí toca Hierro. Y de nuevo paró Bodar el lanzamiento de Fernando Hierro. Ahí lo vemos de nuevo. Una buena dirección. Evidentemente es muy difícil sorprender a un portero a esa distancia.
Es Sergi, que intenta controlar ese balón. Sergi juega con Abelardo. Abelardo para Nadal. 33 minutos de juego en el Sánchez Pizjuán. Sigue el empate a uno en el marcador. Cuando es Donato quien tiene la pelota. Juega Donato para Abelardo. Abelardo, Sergi. Sergi, Amavisca. Se le fue el balón ahí a Amavisca. No llegó Julen Guerrero y le golpeó Karajanni. Se queja Julen del tobillo. Incluso llegó a pedir el cambio. No, yo lo estaba reclamando que salieran a atenderle. Ahí vemos de nuevo. Ahora sí ya autoriza el colegiado Remy Harrell. Y hasta ahora sí el gesto es claro del cambio. Lo está diciendo el propio Guerrero. Ha hecho un gesto clarísimo. Pero vamos a ver que le vea. Vamos a esperar a que le vea el médico. En cualquier caso, Javier Clemente ha mandado a Higuera a hacer ejercicios de calentamiento. Y se retiran el fisioterapeuta Senén Corteboso y el doctor Genaro Borras. Ahí viene el doctor como se viene para la banda. Va a salir del terreno de juego Guerrero. Pero esperemos que no sea tan... vamos a ver qué dice el doctor, Quique. Vamos a ver, intentar averiguar qué es lo que tiene. Primero en comunicárselo es al señor Clemente. Vamos a ver si podemos conversar con el señor doctor. Parece que una fuerte contusión, ¿no? Doctor, ¿qué tiene exactamente? Le han dado un golpe en el tobillo, ahora veremos lo que tiene. Exactamente, eso es el alcance a primera vista del doctor Borras. Bien, de momento queda el equipo español con 10. Higuera calentando, lanzamiento a la falta, Hierro. Ya desviado Bodar y es córner. Segundo córner para el equipo español, el lanzamiento de Hierro, minuto 35. Está calentando Higuera. Segundo córner para el equipo español. Al lanzamiento a Amavisca. La pasada al portero. Está caído y hay tarjeta amarilla para Salinas. El portero se fue al suelo. Le han mostrado tarjeta amarilla a Salinas. Pues la verdad es que pendientes del balón, tarjeta amarilla para Salinas. No sé si en alguna de nuestras cámaras, podemos en alguna repetición observar lo que le ha ocurrido. Vamos a ver, ahí eso es lo que queja Salinas. Un codazo del portero y luego le da con el codo. Hay un rodillazo del portero a Salinas por detrás. Y luego, no sé si con el codo o con la mano, quizás si lo pudiéramos ver otra vez, Miguel Ángel, nuestro realizador, se podría apreciar. Va a entrar Higuera. Higuera por Julen Guerrero. Ahí vemos. Observen el rodillazo, la pierna derecha. Y ahí parece que hay como un manotazo de Salinas al portero. Mientras Julen Guerrero lo están trayendo por la banda para que sea atendido ya dentro del vestuario. Ahí vemos a Julen. Ahora se lo van a llevar hacia el vestuario. El partido se ha reanudado, pero ahora prácticamente toda la atención está en la banda, donde se llevan a Julen Guerrero. Así pues, Higuera con el dorsal número 16 por Julen Guerrero. El cambio a los 36 minutos del primer tiempo, con empate a uno en el marcador. Y esperemos que no sea mucho la lesión de Guerrero. Jugando ahora el choque ahí de Donato con Smith. Yo creo que España está jugando demasiado comodito, muy tocando y dejando pasar el tiempo, como si fuera dominando y controlando el marcador y el partido. Y eso le puede complicar mucho. Ahora Luis Enrique, ha llegado Bodar.
Creo que España debía entrar un poquito más en el partido, con más fuerza, con más velocidad, como con más ganas, ¿no? Porque se está dejando llevar por esa comodidad, por ese juego lento, muy de elaborado, tocando, que le están llevando los belgas. Ahora va a controlar Salinas para Luis Enrique, Donato, Belsue. Los belgas están presionando más, están como más metidos en lo que quieren hacer. Donato es el que ha sacado ese balón, le envía Donato a la posición de Amavisca. A veces Donato un poco el que está rompiendo ahí en el medio campo. Amavisca y Genó. Le apoya Sergi, el centro de Sergi, ahora las manos de Bodar. El autor del centro, Sergi. Saca ya Bodar hacia De Bill. Llega con ventaja Nadal. Va a sacar Nadal. Para Zubizarreta. Juega Zubizarreta ya para Sergi. Ante Sergi de Gris. Amavisca. Sergi. Para Stalens. Hizo falta a Sergi. Una vez que había tocado el balón, es verdad lo que dice Stalens, pero luego, viendo que no iba a salir por la banda, sino que Sergi podía controlarlo, le hizo la falta. Juega ya Hierro, Donato. Golpeó el balón de Donato en Medved. Después quiso jugar con Higuera. Estamos ya en los 5 últimos minutos del primer tiempo, con empate a 1 en el marcador. Recordemos que a los 36 minutos tuvo que retirarse lesionado Guerrero. Entró en su lugar Higuera. Guerrero, precisamente el autor del gol español. Su quinto gol como internacional. Ha tocado Nadal el balón para Zubizarreta. Juega ya Zubi para Belsue. Nadal. Abelardo, Sergi. De nuevo para Abelardo. Nadal. ¿En qué problemas tienen los defensas ahí para intentar enlazar, por lo menos con Hierro y con Donato? Siempre tienen que acudir por lo menos a Sergi o a Belsue. Amavisca, Hierro, llegaba en buena posición y hubo una zancadilla clara de Sepens a Fernando Hierro cuando iba a disparar. Ahí vemos, no llega a tocar el balón y sí golpea la pierna con la que iba a disparar Fernando Hierro. Es una buena posición para Donato, también para Hierro. Minuto 41 del primer tiempo. Donato, Nadal, Hierro, muy próximos al balón, los hombres que pueden efectuar el disparo. Vamos a ver quién lo hace. Va Donato, ha tocado en... se le fue demasiado alto a Donato y el saque de puerta. Vamos al lanzamiento. Salió Sepens, pues se le fue muy arriba a Donato. A recriminar el colegiado a Bodar, que debe sacar con más rapidez. Ha tocado de Gris, Nadal, Hierro, Sergi, de nuevo para Hierro. Otro Hierro ahí para Higuera. Queda en el suelo de Gris, de Bilde, ya se ha levantado Luis Enrique. Luis Enrique, se abrió bien Higuera, quiso jugar con Salinas, Nadal y De Bilde. Hay falta de Nadal y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Nadal por esta acción ante De Bilde. Segundo jugador español amonestado. Salinas y Nadal son los dos amonestados hasta el momento, y vemos la jugada. Sí, efectivamente llega tarde Nadal y golpea a De Bilde. También va a tener que ser retirado del terreno de juego para ser atendido fuera.
partido se parece mucho al de ayer, ¿eh? Sí, claro, evidentemente es un partido muy parecido y que España debe intentar romper, sobre todo a base de toque, de ritmo y de velocidad. Parecía que el gol podía hacer cambiar las formas, pero el empató muy rápido Bélgica y apenas hubo tiempo a anotar ese posible cambio. Va a retirar a De Bild para que sea atendido en la banda. Se va a cumplir el minuto 44. Vamos a ver lo que añade el señor Harrell, el colegiado francés, porque se ha perdido bastante tiempo en atender a Guerrero primero y ahora a De Bild. Está Luke Nilix. Estamos en el último minuto haciendo ejercicios de calentamiento. Cuando llega De Gris, estuvo rápido y atento ahí a Velardo. Sergi, ahí es donde hay que salir con velocidad. Y le da tiempo a Nilix, Luke Nilix, que está haciendo ejercicios de calentamiento por si tiene que entrar. No, pero parece que De Bild puede incorporarse. Luis Enrique para Belsue. Continúa Belsue para Higuera. Adelantado tardísimo y yo creo que mal. El juez de línea la bandera, indicando fuera de juego de Higuera. Ahí vamos a verlo. Serven era correcto y observen dónde estaba el otro jugador. Era prácticamente imposible el fuera de juego. Bueno, aquí se ve claro. Y el juez de línea tardó muchísimo además en levantar la bandera. Ha tocado a Velardo para Zubizarreta. Se va a cumplir el minuto 45 ahora, correspondiente al primer tiempo. Sigue el empate a uno en el marcador. Hierro hacia Higuera. Buen control de Higuera. Karajannis con él. Le quitó el balón Karajannis, Smith. Karajannis. Controla Siepens, Smith. Ahí va a recuperar a Mavisca. A Mavisca y hubo falta de Valen. Falta de Valen a Mavisca. Cuando España le da un poquito velocidad, bueno, logra al menos descolocar la defensa, la comodidad con la que está jugando la defensa. O sobre todo en el aspecto defensivo Bélgica, más que su defensa, todo su entramado defensivo. Por eso la importancia, bueno, Higuera es un hombre bastante rápido, Luis Enrique, Amavisca, sus intervenciones son las que rompen un poquito. Parece que ahora de nuevo están Donato y Hierro, pero parece que le está diciendo Fernando Hierro a Donato que le deje ahora a él. Fernando Hierro, que puede buscar ahí un disparo no colocado por encima de la barrera, sino un disparo largo, pero la barrera está cerquísima, es imposible. Ahora sí, eso es lo que está reclamando. Bueno, el árbitro insiste que deben sacar así, pero es imposible. Tira Fernando Hierro, ha parado Bodar. De nuevo el fortísimo disparo de Hierro, minuto 46. Ahí lo vemos. Bueno, pues ha sido el hombre que más ha disparado a puerta en cuatro ocasiones, Fernando Hierro. En todo el partido, son los cuatro disparos que ha hecho España, además del gol, un quinto que lo hizo Julen Guerrero. Amavisca, ha cortado Genot. Y ahora aprovecha el momento, un minuto y 52 segundos, el señor Harrell para indicar el final de la primera parte a la que... De nuevo, buenas noches, señoras y señores, desde Sevilla, ahí tienen ya a los jugadores, los protagonistas de este partido, esperando en este caso que salga el colegiado Remy Harrell para comenzar el segundo tiempo. Vean ustedes la clasificación, España con 12 puntos, José Ángel, seguida de Macedonia, Dinamarca, Chipre. Sí, adelante, Quique. Sí, aquí estamos junto a Javier Clemente. No marchan bien las cosas, o más difícil lo que estaba previsto. Están muy agresivos y en ese sentido nos están durmiendo. Creemos que va a ser un partido limpio y está siendo demasiado fuerte, ¿no? Nos están entrando mucho por detrás. Y en cierta manera nos están intimidando un poco, o sea que tenemos que sacar un poco bastante mala agresividad desde luego de juego, si no nos van a comer. ¿Qué les ha dicho a los chicos aparte de eso? Pues que tienen que estar tranquilos y que tenemos que apretar un poco más de arriba. ¿La lesión de Julen le ha trastocado mucho los planes? Bueno, es hacer un cambio en la primera parte, pero es que luego le ha pegado una cazada por detrás, una patada, ha sido una patada fortísima en el tobillo y le ha cogido la parte interna del tobillo, es una expulsión clarísima, pero bueno.
Bien, pues afortunadamente parece que solo es una contusión, es el golpe lo que tiene Julen Guerrero. Va a comenzar la segunda parte. Vamos a ver si efectivamente España le da ese... entra más en el partido, lo que decíamos en el principio. Un poquito más agresividad, un poquito más velocidad sobre todo, un poquito más fuerza. Y no dejarse imponer ese ritmo tan lento que están imponiendo, que están poniendo los belgas. Vamos a ver si en este segundo tiempo espabila un poquito el equipo español y se hace no solo con el dominio y el control del balón, sino también del juego, y es capaz de llegar y crear más ocasiones de gol. AS Genoa, en cualquier caso, yo creo que es un partido en el que en estos momentos es muy importante las acciones individuales de hombres en los uno contra uno, que pueden romper esas líneas de defensa en la zona de medio campo y en la zona frontal del área que hacen los belgas. Ahí a veces va a ser más importante los uno contra uno, acciones individuales, que los toques y los apoyos. Es Belsú el que ha centrado, Genoa, el error de Genoa a punto de llevar el balón a Salinas, que ahí no pudo prácticamente reaccionar entre los dos jugadores belgas. Sergi, el que presionaba ya de Gris. Y el saque de banda para la selección de Bélgica. Primer minuto del segundo tiempo. Va a sacar Geno. Geno hasta de Gris. Ha cortado Sergi. Donato. Ha dado falta de Higuera a Stalens, el colegiado, y los belgas, evidentemente, es un equipo que no va a poner velocidad, no va a ir, parece, de momento, a buscar el partido. Y una Bélgica que en 5 partidos haya sumado 5 puntos, caso que consiga su objetivo, pues la verdad es que no es un... para ser muy optimistas en los 5 partidos siguientes que le quedan para lograr la clasificación. Pero, en fin, cada uno se hace sus cuentas y sus cálculos. Es Karajanis el que ha enviado fuera de banda. Va a sacar Belsue. Está Cañizares, es el único jugador que ha quedado en el banquillo con Clemente, puesto que Pizzi, Ferrer y Cuellar han salido a hacer ejercicios de calentamiento. Es Nadal quien tiene el balón. Nadal, Belsue, Luis Enrique. Luis Enrique quiso devolverle de nuevo a Belsue. Cortó Schippens. Desde Bilde, fuera de juego. Están muy lentos los jueces de línea en los al señalar los fueras de juego. Ahí Abelardo se salió y lo ven, pero yo creo que tampoco estaban fuera de juego. Está clarísimo, está en posición correcta. Los jueces de línea, la verdad, que en las dos acciones han fallado. Y habrá que tener mucho ojo con eso. Demasiado fuerte al envío de Amavisca hacia Sergi. El saque de puerta. Y ahí tienen ya todos los jugadores de los dos banquillos juntos haciendo el calentamiento. Bélgica todavía puede hacer dos cambios. Uno, la selección española, porque Higuera entró en el minuto 36 del primer tiempo por Julen Guerrero. Es Geno el que ha despejado. Corta Fernando Hierro. El balón de nuevo para Geno. Lateral del estándar de Lieja, retrasa a su portero, también de su equipo, Bodar, Geno, Schepens, son los jugadores que aporta el estándar de Lieja a esta selección. Donato juega con Salinas, de nuevo para Donato, ha jugado muy bien ahí Donato para Amavisca, el centro de Amavisca, no llega Salinas, va a llegar Higuera y Smith, es córner, primer córner del segundo tiempo. Insisto, los uno contra uno, las acciones individuales pueden ser lo que desequilibren el partido, desde mi punto de vista. Va a sacar a Higuera, y ahí están Hierro, Abelardo, Nadal, con Salinas, va a intentar ahí Nadal. El único que no ha saltado ya es el que le ha pitado la falta. Juega ya la selección de Bélgica, es Medved. Quien tiene el balón. Y ahí buscando una y otra vez a De Bilde. Ha cortado a Abelardo. Saque de banda de nuevo para los belgas. Prácticamente no realizan juego en la zona de medio campo. Simplemente buscar una buena posición a los desmarques de De Bilde. De nuevo Abelardo el que ha cortado. Amavisca deja ahí para Hierro. Juega Hierro con Nadal.
Belsue. Belsue, Hierro. Sale Sergi. Ya vio el desmarque Fernando Hierro, muy bien para Sergi. Sergi al cruce Genó, ha tocado el balón en Sergi. Y luego después falta de Genó. Pero tiene razón Javier Clemente lo que ha dicho antes de empezar el segundo tiempo. Ellos están yendo con más fuerza, con más agresividad, con más fe, con más ganas a por los balones de los jugadores españoles. Y bueno, y eso hace que se lleven más. Va a sacar Sergi. El balón de Sergi, lo remata Donato, Abelardo fuera. Ahí está el autor del último remate. Abelardo, que vuelve a su posición defensiva, siempre muy cerca de Gilles de Bilde, jugador más peligroso de los belgas, aunque en este caso para España en los dos partidos el peligroso ha sido de Gris, que marcó en Bruselas y que ha marcado aquí en el Sánchez Pizjuán para igualar el partido una vez que Julen Guerrero había adelantado el equipo español. Abelardo. Abelardo, Nadal. Nadal, Amavisca. Deja Amavisca para Hierro. Y ahí es cuando vienen los problemas. Rompió bien ahí Fernando Hierro. De Gris. Está poniendo mucha calidad. Muy buena situación siempre de Gris. Y ha habido falta de Sergi. Va a sacar el propio Genó la falta. La acción de Sergi. Y Genó, que saca para Débil. Abelardo y Débil. Saca muy bien de momento Nadal. Cortó Genó. Hierro, Amavisca, deja para Sergi. Sergi, Hierro, Higuera. Siempre Karajanis muy encima de él. Lo mismo que estuvo de Julen Guerrero. Nadal, 7 minutos del segundo tiempo. Ahí corre Higuera por ese balón. El centro de Higuera lo ha cortado sin ninguna dificultad Medved. El balón para Schepens. Recupera el equipo español. Luis Enrique. Luis Enrique. Belsue. No llega Salinas. Genó. Es el que ha despejado. Insiste en su ataque la selección española. Es Nadal ahora quien tiene el balón. Nadal hacia Donato, se adelantó Karajanis. Karajanis de Bilde, muy bien ahora Abelardo. También Fernando Hierro. Sergi, Amavisca. Continúa Amavisca, Luis Enrique. Karajanis, que está haciendo una enorme labor ahí con sus defensas. En apoyo de las defensas. Medved, el que está intentando sacar ese balón ante Luis Enrique. Lo recupera Sergi. Hierro. Hierro para Donato. El disparo de Donato desviado. No pudo precisar Donato ahí su lanzamiento. Pero bueno, es un buen síntoma al menos lo que estamos viendo en estos últimos minutos del equipo español. Que sigue dominando total y absolutamente el partido. Bodar. Ha cortado Hierro. Karajanis, de Gris. Karajanis, de Gris. De Gris para Medved. Ahí tienen que apretar un poquito más. Que no solo vaya Salinas, porque si no lo bailan. Se lleva Sergi ante Stalens. Saque de banda para el equipo español. Juega Sergi para Hierro. Hierro hacia Salinas. No puede Julio con el marcaje que le está haciendo Pascal Renier, el central del Brujas. Un hombre muy joven, también de 23 años. Aunque estuvo en el Mundial con la selección de Bélgica, no llegó a jugar ni un solo minuto. Ese que tiene ahora el balón, es Renier. Ha adelantado Belsue, el balón para Hierro. Hierro muy bien a Amavisca. Amavisca con Mete, ha parado Bodar. El primer disparo del equipo español en el segundo tiempo lo acaba de hacer Amavisca.
a los 9 minutos, insisto, de esta segunda parte. Ahí vemos muy bueno el pase de Fernando Hierro y el disparo de Amavisca, cuando es Belsue quien tiene de nuevo el balón. A punto de perderlo Belsue, lo recupera Luis Enrique, se va bien Luis Enrique. Luis Enrique muy pasado, están pasados de fuerza hoy los jugadores españoles a la hora de centrar, excepto Amavisca, que es el que las ha puesto mejor. Ahora en las manos de Bodar. Muy importante que entre Luis Enrique más en juego, y fue prácticamente el que hizo la jugada del gol, aunque luego el centro fue de Amavisca. Una buena acción individual de Luis Enrique. Cuando controla Nadal. Nadal, Abelardo, Hierro. Y ahí están ya iniciando los desmarques. Sergi, Amavisca. Amavisca para Higuera. Cortó Karajannis. Va a intentar recuperar Fernando Hierro. Deja el balón para Belsue. Belsue, Donato. Higuera, Luis Enrique. Continúa Luis Enrique, Donato. Belsue que ha perdido, pero recupera Donato. Smith. De Bilde con Nadal. Es peligroso en ese uno contra uno. Se ha ido de Nadal. Atención a Abelardo. Parado muy bien Abelardo. Ahí el peligro de ese hombre. Abelardo para Hierro. Higuera, Donato, Nadal. Están muy parados, lo ven ahí a los jugadores. Y así va a ser muy, muy difícil. Sergi. Hierro. Hierro para Higuera. No va a llegar, una vez que bota el balón. Ya el campo está muy rápido. Lo regaron antes del partido, precisamente para darle un poquito de rapidez. Así pues, una vez que deja el bote, es imposible prácticamente el control. Va a sacar Bodar. 12 minutos del segundo tiempo, sigue el empate a uno en el marcador. Han sacado Hierro y Nadal. Llenó, controla bien Sergi. Sergi opta por seguir. Juega para Amavisca. Amavisca para Salinas, no pudo rematar ahí. Y se queda el balón para De Gris. Dos contra dos, tienen que bajar Hierro y Belsue. Ahora ya De Gris. Bien Belsue ahí ante Schepens. Y bueno, y esos son los riesgos que va a tener que asumir la selección española en su constante ataque, que pueda haberse sorprendido en algún contragolpe. Sobre todo cuando pillan los dos laterales subidos, como ahora. Estaban Sergi y Belsue. Juega Hierro para Sergi. Hierro. Hierro, Luis Enrique. De nuevo para Fernando Hierro. Donato. Donato hacia Salinas. En el suelo quedado todos los jugadores ahí. Prácticamente fueron más al bulto que al balón. Belsue. Le quitó el balón Schepens. Schepens, De Bilde, de nuevo Schepens. Schepens. Hay falta de Abelardo. Se va a ver la tarjeta. Abelardo, tarjeta amarilla. Esto le va a impedir a Abelardo jugar el partido de Armenia. Es su segunda tarjeta en esta competición. Y tendrá un partido de sanción, como en este caso lo está cumpliendo Rafa Alcorta. Saca ya Valen. De Bilde se ha ido de Nadal. Extraordinario jugador. Corta Sergi. Error a sacar el balón Sergi. Schepens. Y Belsue. Es quien ha despejado ahora. Medved. Saldrá Pizzi. Va a salir Pizzi. Sí, lo estaba necesitando el juego de Pizzi. El equipo español arriba.
donde Julio Salinas hoy está muy bien marcado por Renier, que apenas ha tenido opción de entrar en juego, cuando es Fernando Hierro quien lleva la pelota. Juega Hierro para Donato. Higuera. Higuera, Luis Enrique. De nuevo para Donato. Ahí ya están colocados los belgas. Y ese es un sistema para jugar ellos. Salinas, Salinas, Amavisca. De nuevo para Salinas, Amavisca. Ha dejado el árbitro seguir aplicando la ley de la ventaja. Salinas y el balón a córner. De lleno. Amavisca una y otra vez es el que se está llevando más palos. Y le está reclamando al árbitro que debe mostrar alguna tarjeta amarilla. De momento la vio lleno. Ahí la falta es de Renier, es clarísima. Debía haberle mostrado esa tarjeta. El colegiado francés Harrell. A sacar Higuera. El balón de Higuera toca ligeramente a Velardo. Nadal. Nadal muy desviado. Este es un disparo muy difícil ahí Nadal. Y se le fue muy desviado. 16 minutos. El segundo tiempo. Sigue el empate a uno en el marcador en el Sánchez Pizjuán entre España y Bélgica. España no le hacían un gol en el Sánchez Pizjuán desde el año 91. España en los 21 partidos que ha jugado aquí en el Sánchez Pizjuán ha recibido tan solo 5 goles y el último, insisto, en el año 91 lo marcó Checoslovaquia, ganó España aquel día 2-1. Donato. Donato juega para Hierro. Hierro con Amavisca. Karajannis ahora con él. El balón de Amavisca va a intentar llegar Higuera. No, la pelota ha salido ya. El saque de puerta. La va a sacar Bodar. Corta Donato. Higuera. Va a llegar Donato de nuevo al balón. Cortó Smith. Saque de banda para el equipo español. Donato juega con Belsue. Luis Enrique. Qué bien ahí. Le tuvo que hacer falta a Smith. Un poquito más debía entrar en juego Luis Enrique. Porque prácticamente todas sus acciones, las mismas que las de Amavisca, son las que descolocan a la defensa belga. O las que más descolocan a la defensa belga. Va a lanzar Donato. De nuevo Nadal, Hierro, Salinas. En busca del balón con Higuera y Amavisca también. El lanzamiento Donato. Muy corto ha quedado el balón. De Bilde. Atención al contraataque. Están saliendo muy rápido. Llenó. Luis Enrique. Es una falta que le va a costar una tarjeta. Se la va a perdonar ahora. Ahora se la ha perdonado el árbitro. Va a quitar a Salinas. Va a entrar Pisi. Pisi entra a los 18 minutos por Salinas. Julio Salinas, que no es un hombre afortunado cuando juega aquí en Sevilla, porque de los 22 goles que lleva marcados con la selección española, tan solo 2 ha marcado en Sevilla. Así que no es un sitio donde Julio tenga más fortuna a la hora del gol. Lleno. Lleno. Ha tocado a Velardo. Saque de banda para los belgas. 19 minutos del segundo tiempo. Empate a 1. Vamos a ver si Pizzi, más rápido que Julio. Fuerte y rápido. Y es el primer córner que van a lanzar los belgas. Este que se acaba de producir en estos instantes. Va a lanzar Balen. Están De Bilde, Genot, Stalens. Buscando ese remate. El balón para De Gris. Ha tocado en Higuera. De nuevo córner, segundo para Bélgica. Ha lanzado España 4 en total. 2 en el primer tiempo y 2 ahora en el segundo.
Y de nuevo va a ser Palen, el centrocampista del Anderlecht, el que va a sacar. Sin largo, no llega Stalens, a punto de llegar Karajanis. Y el que controla es Luis Enrique. 20 minutos del segundo tiempo. Sigue el 1-1. Donato. Donato, Nadal. De nuevo Donato. Luis Enrique. Ahí va a encarar a Smith. No es quizá hacia adentro, que donde debía buscar el regate Luis Enrique, sino un poquito más hacia afuera. Ha señalado la falta a Luis Enrique. Ahí cuando encara, debía intentar buscar la banda. Ha sacado rápidamente Hierro para Higuera. La adelanta Belardo. El balón es para Bodar antes que llegara Pizzi. Saca ya Bodar hacia De Bilde. Ahora Sergi con él. Ha cortado Belsue. Sergi. Sacó bien Sergi ahí para Belsue. Juega con Higuera. El balón es para Medved. Medved hacia De Gris. Con él Fernando Hierro. Nadal. Juega Nadal para Amavisca. Hierro. Hierro de nuevo para Amavisca. Amavisca llenó el que ha llegado y es córner. Tercero para España en este segundo tiempo. Va a lanzar el propio Amavisca. Normal los hombres altos de España buscando el remate. Pizzi, Donato, Hierro, Abelardo y Nadal. Toca Amavisca. El balón le llega a Sergi. Sergi, Nadal, de nuevo para Sergi. Muy bien la jugada entre los dos. Pero claro, era muy difícil para Sergi el remate al intentar echarla al suelo. Medved envió a córner. Fue muy bien la pared ahí entre ambos. De nuevo el lanzamiento a Amavisca. Todos los jugadores de Bélgica dentro de su área. Amavisca, Hierro, fuera. Que ha despejado Schepens, el remate de Hierro iba fuera. Y hay saque de banda para el equipo español. Nadal quien recibe. Nadal para Hierro. Cambia Hierro hacia la posición de Amavisca. Que viene el control de Amavisca ante Geno. Y ha recibido otro golpe Amavisca. Donato. Hierro. Esperando a ver si se recupera Amavisca. Luis Enrique. Ahí se equivocó, yo creo, Higuera. Porque era muy difícil que le saliera esa pared. Y se había quedado solo por la parte de la banda. Hierro. Hierro juega con Sergi. Cortó bien Sergi. A De Gris. Ahora se está complicando la jugada. Se la ha complicado el solo. Donato ha recuperado muy bien ahí Donato ante De Gris. Donato, el que cambia ahora hacia Belsue. Ha cortado Schepens. Amavisca, el que ha saltado. El balón es para Renier. Renier, De Gris. Pues bien, lo hizo ahí De Gris, como protegió bien el balón ante la entrada de Sergi. Va a haber un cambio en Bélgica. Va a entrar Verheyen por Balen. Verheyen con el número 16. Va a entrar por Vale en la selección de Bélgica. Que es Genoa el que están atendiendo ahí. Ya tiene problemas con las lentillas. Verheyen es un jugador del Brujas. Por Vale del Anderlecht. Es el primer cambio que hace la selección de Bélgica. En realidad están perdiendo tiempo todo lo que quieren los belgas. Para hacer este cambio y para atender a Geno, que estaba fuera del campo, prácticamente se ha perdido un minuto. Va a sacar Geno. Donato. Abelardo, el balón para Amavisca. Verheyen con él. Falta de Verheyen.
Pues de nuevo la falta a Mavisca. Va a sacar Fernando Hierro. Juega Hierro con Donato. De nuevo para Hierro. Belsue. Luis Enrique. Luis Enrique, Higuera. No hay manera de que les puedan hacer un regate. Cortó Karajannis, el balón para Stalens. Se lo lleva Nadal. 25 minutos del segundo tiempo. Sigue el empate a uno en el marcador. Llega Sergi, juega con Amavisca. Amavisca de nuevo para Sergi. Evidentemente esta banda izquierda está resultando mucho más productiva o mucho más peligrosa que la banda derecha. En ataque del equipo español y hay falta de Debilde a Belsue. Está Paul Van Ims, el seleccionador belga. Una Bélgica que ha tirado una vez a puerta y ha conseguido un gol. Ha podido salvar a Mavisca ese balón. La verdad es que mejor no le han podido ir las cosas hasta el momento en el partido. España tampoco es que haya tirado mucho. Pero hubo al menos cuatro lanzamientos de Fernando Hierro que obligaron a Bodar a intervenir en algunos de ellos con cierto peligro. Y un disparo de Amavisca en el segundo tiempo, que es lo único de ataque que ha habido en toda la segunda parte o con cierto peligro. Bélgica ni un solo disparo a puerta. España 1 en el minuto 9, el disparo de Amavisca. Cuando estamos ya en el 26, sigue el 1-1 en el marcador. Es Renier quien tiene el balón. Ha cortado Luis Enrique, Higuera. Renier le ha quitado el balón. Se lo lleva De Gris. Va a intentar llegar al cruce Nadal. Y bueno, es la primera intervención de Zubizarreta en este segundo tiempo para interceptar ese centro. Juega Hierro para Sergi. Juega Sergi con Belsue. Están solo dos hombres por delante del balón en el equipo español. Donato para Sergi, que ha sacado a Bergeyen prácticamente para cerrar las subidas de Sergi. Amavisca es el único que en el uno contra uno se está yendo. Ha enviado fuera a Bergeyen. Va a sacar a Amavisca para Pizzi. El saque de banda. Saque de banda. Esta jugada en la que intervino Pizzi. De nuevo Amavisca. Ahora para Higuera. Amavisca y Higuera. Karajannis, el que hizo la falta. Va a sacar el propio Amavisca. Están ya los empujones dentro del área, intentando obstaculizar a los hombres del equipo español. No ha llegado a Abelardo. De Vildes quien despeja. Un equipo que no pasa demasiados apuros ni demasiados agobios los belgas en los balones altos. Luis Enrique. Insiste Luis Enrique ante Schepens. Y está indicando a Belsue que suba. Claro, si no, es imposible salir de ahí. Ha forzado el córner Belsue. Tenía dos hombres Luis Enrique y le tuvo que hacer el gesto al lateral que subiera, porque si no, no había bastante hueco, pero tenían que aprovecharlo. Es el quinto córner para el equipo español, 29 minutos. Sigue el empate a uno en el marcador. Va a lanzar Higuera. De Pilde es el que ha despejado. No han logrado hacer un solo remate, a pesar de ser hombres que van muy bien, tanto Hierro como Abelardo. Nadal. El balón directamente a Zubizarreta. Aunque el dominio es total y absoluto, como estamos viendo, no acaba de encontrar no solo el gol, sino situaciones de gol. Ocasiones de gol la selección española. Belsue. Luis Enrique.
Luis Enrique, un poquito alto se le ha ido el balón. Ahí ya ven ustedes media hora del segundo tiempo, todavía los goles que Guerrero y De Gris marcaron en la primera mitad. Un partido enormemente parecido al de ayer de los Intentinos. Pichi ha llevado ahí ese balón, juega para Luis Enrique. Luis Enrique está solventando bastante bien todas sus intervenciones. Sergi, el centro de Sergi, va a intentar Pizzi. Pizzi quiso dejar a Mavisca. Muchas dudas, finalmente Medved es el que ha despejado. Dudaron los defensas, los delanteros. La intención de Pizzi era buena porque él no tenía ángulo para el remate. Quiso jugar hacia Mavisca, pero ahora se le quedó un poquito lejos a Mavisca. Va a sacar Sergi. A ver si viene alguien a recibir el balón. A Mavisca, el que ha sacado ahí para Nadal. Está jugando España prácticamente como Luis Enrique, extremo derecho. A Mavisca a la izquierda. Y Higuera y Pizzi como dos delanteros centros. Ahí se trataba de ir Higuera de cara a Giannis. Ha recuperado bien ahí Donato. El centro de Donato lo despeja lleno. Nadal. Nadal ante De Vilde. Desequilibrado envió ese balón que le obliga a Sergi. Muy bien lo ha controlado ahí Sergi. De nuevo Nadal. Nadal para Abelardo. Belsue. Belsue cayó desequilibrado Higuera cuando peleaba ahí con Karagiannis. Y de nuevo va a sacar Bodar. El balón de Bodar busca a De Gris. Ha cortado Nadal. Donato. Sheppens y Belsue. Sheppens para De Gris. No ha salido el balón. De Gris hacia De Vilde. Ah, se dejó caer De Vilde cuando quiso saltar ahí entre Sergi y Abelardo. Y juega de nuevo el equipo español. Es Donato, 32 minutos, cada vez menos tiempo para buscar el gol o para encontrar el gol que le pueda dar la victoria al equipo español. Donato hacia Pizzi, muy fuerte, demasiado. El saque de puerta de nuevo. Y Bodar que se toma todo el tiempo que le permite el árbitro para hacer los saques. Sheppen se ha ido de Belsue. Justificó Belsue y saque de banda para los belgas. De Gris. Hay falta de Donato. El propio Mar de Gris. Falta de Donato, así que clara. Y De Vilde, se ha adelantado Sergi. Juega Sergi para Donato. Ahí es donde tienen que intentar salir. Abelardo. Abelardo, Donato. Luis Enrique. Luis Enrique se fue de Gris. Intentaba Higuera, estaba muy parado ahí Higuera, como viendo la jugada más que esperando intervenir. Y ahí van Nadal y De Vilde. En velocidad le puede crear problemas De Vilde a Nadal. El balón rebotado, lo despejó bien, pero estaba fuera de juego Pizzi. Bueno, venía andando y se quedó en fuera de juego. Van Imps parece satisfecho con este empate. Insisto, Bélgica, si lo consigue después de este partido con 5 partidos jugados, se va a quedar con 5 puntos, los mismos que tiene Chipre, los mismos que tiene Dinamarca y los mismos que tiene Macedonia. España, en este caso, seguiría primera con 13 y a 8 puntos de sus perseguidores.
decir, cómodamente instalada la selección española. No es el resultado apetecible el del empate, pero no es un mal resultado dada la situación del equipo español. Pero vamos a seguir esperando el gol. Pizzi fuera. Vamos a seguir esperando que pueda encontrar el gol en estos 10 minutos que todavía quedan de partido. Lo intentó ahora Pizzi. Ahí lo vemos de nuevo. Tenía mucho ángulo, pero la verdad es que palmó muy bien Pizzi. El balón de Bodar. No van a saltar Nadal y Hierro juntos. Hay una cierta descoordinación ahí en esos saltos. Donato con Stalens. Se lleva Belsue. Belsue para Donato. Nadal. Ahora se desmarca Higuera. Higuera y Karajanis. Buscó ahí un disparo en una posición prácticamente imposible. Parece que se ha quedado lesionado Karajanis. Y será un calambre. Por el gesto. Sí, ha sido un calambre en el gemelo. Y de nuevo la jugada. Buscó ahí el disparo Higuera. Y ahí fue cuando se hizo daño Karajanis. Al estirar ahí, intentar interceptar el disparo de Higuera. De nuevo Hierro por el balón, Amavisca. Deja Amavisca para Hierro. De nuevo el balón para Amavisca. Amavisca estuvo más rápido Verhaeghen, que fue el que despejó. Va a salir en Bélgica Crasón. Es el líbero del Anderlecht, es decir, que uno que juega defensa. Razón, Higuera volvió a cortar Karajanis. Schepen se lleva bien el balón. El internacional sub-21, un jugador de mucha calidad, este número 11, que debutaba hoy en la selección belga. Y está jugando un buen partido. Y ahí van Abelardo y De Bilde. Le llevaba De Bilde y le quitó el balón a Abelardo. Está muy seguro Abelardo en esos uno contra uno de este hombre tan peligroso. Hierro, Hierro de nuevo para Nadal. Juega Nadal con Sergi. Verhoeven siempre cerca de él. Salió para eso, para intentar cerrar el camino. El balón para Nadal. El disparo de Nadal. Ha parado Bodar el segundo disparo de la selección española. Minuto 37. Ahí lo vemos de nuevo. Minuto 37, el disparo de Nadal. Llega el balón a Zubizarreta. Estamos a 7 minutos del final. Sigue el empate a 1 en el marcador. Va a entrar Crasón por Karajanis en Bélgica. Luis Enrique. Luis Enrique, Belsue. De nuevo para Luis Enrique. Schepens con él. Y saque de banda para el equipo español. Ahora van a hacer el cambio. Va a entrar Crasón por Karajanis. El segundo debutante hoy en Bélgica. Emmanuel Karajanis y Günther Schepens. Han sido los dos hombres que han debutado en esta selección. Que de momento empata a uno con la selección española. Empate a uno aquí en el Sánchez Pizjuán. Se producía desde el año 88, cuando en un partido amistoso empataron aquí España y Argentina. Y el último empate, en ese caso a cero, fue en el 92, en noviembre del 92, con la República de Irlanda en la clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Pero insistimos, vamos a intentar o vamos a esperar que España consiga hacer el segundo gol en estos 6 minutos que quedan de partido. El balón en poder de Nadal. Se desmarca Higuera. Era muy difícil ese control, estuvo muy rápido Medved. Los dos centrales del Brujas, Medved y Renier, han estado muy bien ahí en esa zona. Primero con Salinas y ahora con Pizzi e Higuera. Y ahí está De Bilde una vez más con Abelardo. Y de nuevo Abelardo quitándole el balón.
estado perfecto en esas acciones Abelardo. Sergi. Deja Sergi para Hierro. Ya al minuto 40, 5 minutos para el final. Amavisca, Hierro, de nuevo Amavisca para Hierro. No esperaba Sergi que fuera a hacer eso Hierro, ni Hierro que Sergi se quedara en ese balón. De nuevo Fernando Hierro con la pelota. Donato hacia Luis Enrique, ha cortado Smith. Juega Smith para Sepens. Sepens con De Bilde. De nuevo Sepens, ahora cortó Belsue y el balón en poder de Donato. Cambia Donato, era un balón demasiado largo y muy difícil que llegase a Amavisca. Ha cortado Verheyen. Verheyen se va con Hierro. Y lleva la pelota Fernando Hierro. Hierro, Donato. Belsue. Dejó la banda Luis Enrique por unos momentos. Ahí se ha quedado ahora en la zona central. Lo controló bien ahora Luis Enrique, perdió ese balón. Se lo lleva Verheyen. De Gris. De Gris para De Bilde. Siempre amaga y sale. Yo pensaba, debe estar muy cansado, evidentemente, él solo ahí arriba. No ha parado de correr todo el partido y de buscar la jugada. Y a ese balón no se paró, ya no podía llegar. Sergi, Nadal, para Donato. 41 minutos y medio del segundo tiempo. Sigue el empate a uno. Hierro. Higuera, juega Higuera para Nadal. Todos muy parados ahora, Amavisca. Amavisca y Sergi, los dos hombres que han llevado más peligro. De nuevo ambos. Error ahí en el pase de Sergi a Higuera. Lo aprovecha Verheyen y el saque de banda para los belgas. Como ven, a base de pases y paredes ha sido prácticamente imposible descolocar a la defensa belga. Verheyen, el que ha enviado directamente fuera, saque de banda ahora para el equipo español. Insisto, no es el resultado que esperábamos o que queríamos. Evidentemente lo que se buscaba y lo que se quería era una victoria. Indicado agarrón de Pizzi a Geno. Pero en cualquier caso España con 5 partidos, lleva 4 victorias y si termina así un empate y 8 puntos de ventaja a sus perseguidores que son Macedonia, Dinamarca, Chipre y Bélgica, todos ellos con 5 puntos. Está indicando Van Imps que esto está terminado, quedan todavía 2 minutos, minuto 43. Sergi, Sergi para Hierro, juega Hierro para Belsue. Luis Enrique. Continúa Luis Enrique. Había falta de Sepens. Y ahí está de nuevo intentándolo el equipo español. Abelardo. Donato. Pizzi, muy solo ahí. No ha podido superar a Smith. Y sale con el balón Stalin. Juega para Sepens. Lo Seven directamente a la grada, lo ha enviado Sepens. Sacará Belsue. Juega para Nadal. Entramos en el último minuto del partido. Añadió apenas 2 minutos el colegiado en la primera parte. Tampoco espero que añada mucho en este segundo tiempo. Belsue con el balón. Envía Belsue hacia Pizzi. También intentaba llegar a Amavisca. El balón es para De Gris. Despeja Geno. Y ahí están Abelardo y De Bilde una vez más. El balón para Fernando Hierro. Estamos ya en las últimas acciones del partido. Hierro, que por lo menos tuvo oportunidad de disparar en la primera parte, no lo ha tenido en esta segunda. Ahí se confió Donato, llegó antes Smith. Recupera Belsue. Van Imps de pie, indicando a sus hombres que esto está terminado. Luis Enrique.
Shepens frente a él. Luis Enrique con Higuera. Y ahí se cumple ya el minuto 45. Cuando Sergi no ha podido cortar ese balón. De Gris. Sí, lo hizo bien Fernando Hierro. De Gris para Sergi. Sergi hacia Higuera, muy fuerte, demasiado. El balón en poder de Bodar. Marca ya Bodar para De Bilde. Ha cortado Nadal. Nadal deja para Hierro. Hierro, Belsue. Y final del partido. 43 segundos, añadido el señor Harrell. Final del partido, empate a uno en el marcador. Bueno, insisto, no es un buen resultado.